La Comisión Permanente de Derechos Humanos denunció que agentes de la policía les negaron la entrada a la ciudad de Masaya cuando se trasladaban a monitorear la situación de familiares de reos políticos que permanecen en huelga de hambre en la iglesia San Miguel Arcángel. También expusieron la negativa de la policía en ofrecer información sobre las 13 personas de la Unidad Nacional Azul y Blanco detenidas la noche de ayer jueves. Íbamos por el kilómetro 21.4 para entrar a Managua, Masaya, cuando fuimos interceptados por 8 oficiales de policía que nos hicieron parada. Nos detuvimos e inmediatamente nos requirieron de la documentación de la camioneta. Fue presentada por el conductor, más sin embargo, pues le aplicaron un par de multas. Aún estando esta situación, tenían más de 15 minutos de estar y no nos permitían irnos. Nosotros le requerimos a los oficiales que porque tanto tiempo y no nos permitían irnos, entonces nos manifestaron que estaban haciendo una consulta. Seguimos esperando, pasaron 20 o más de 25 minutos cuando llegaron más oficiales de policía en una patrulla, llegó un comisionado. Un oficial de policía de Masaya, muy, muy conocido ya en el caso del autor Oviedo. Y entonces mandó un oficial a decirnos que no podíamos seguir a Masaya y que por órdenes superiores teníamos que regresarnos. Sin embargo, cuando llegamos, encontramos que lamentablemente el oficial, el capitán que se encontraba a cargo, simplemente nos señaló de que no nos iba a dar ningún tipo de información de que estas personas sí se encontraban detenidas, pero de que ellas estaban a la orden de la policía y que tenían 48 horas para realizar los actos investigativos y posteriormente pasarlos a la orden judicial. Darío Noticias.